Michoacán es de las entidades más famosas en la fabricación de artesanías en el mercado extranjero y debido a su potencial debe diferenciarse con humildad de los demás estados del país, dijo Fausto Vallejo al participar en la tercera Feria Mundial de Turismo en Morelia. Cabe mencionar que nuestro estado es uno de los más famosos en México por la calidad y notable variedad de artesanía producida, ya que comunidades enteras se dedican a la elaboración de artesanías que se destinan al mercado nacional y al internacional. Estamos conscientes que debemos fortalecer y modernizar nuestra infraestructura para el turismo nacional y extranjero, que debemos implementar acciones que son prioritarias para elevar nuestra competitividad frente a otros destinos, diversificar la oferta turística por toda la entidad y diferenciarnos con humildad, pero con orgullo, de los demás estados y países. Michoacán tiene clara vocación para el turismo cultural mundial de cara a la globalización. Michoacán, gracias a la experiencia y al camino andado, nos enseña que el turismo cultural es un sector favorecido por la globalización, para el que tenemos vocación y claras ventajas competitivas, pues contamos con una amplia y variada gama de atractivos naturales, históricos y culturales, que cuentan con un gran potencial para transformarse en oportunidades de negocio y desarrollo para todos. El gobernador michoacano agradeció al presidente de la República, Felipe Calderón, el respaldo en materia turística. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gracias por ser el promotor, gracias por acompañarnos y por ser nuestro mejor aliado y un gran promotor del turismo de México. Reconocemos que por tercer año consecutivo se ha logrado llevar a cabo este evento gracias al esfuerzo y la participación del gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno del estado, quienes han impulsado diversas acciones para promover la gran riqueza cultural de nuestro México y del mundo. Luego convocó a seguir potencializando el sector turístico, dijo Vallejo Figueroa. Debemos seguir conservando el patrimonio tangible e intangible, la historia y todo lo que es único y atractivo para impulsar este sector, porque el estado necesita seguir innovando para aumentar aún más su prestigio en el contexto internacional. Desde Palacio de Gobierno, reporta Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.